interested in sound. I remember particularly things like riding in the car with my parents, for instance, maybe in the back seat, listening to the sound of the motor, and listening to the sound of my parents' voices being modulated by the motor, listening to my father tune his shortwave radio, listening to the whistles and pops, static. I mean, I was always fascinated with the in-between sounds in the stations, just tuning in between. I love that. And then in 1959, got started making a tape piece called Time Perspectives. I mean, what are you advertising? Is it for sale or is it free? Bring that circuit component over here. Thank you.
modulated by the motor. Listening to my father turn the shortwave radio, listening to the whistles and pops, static. I mean, I was always fascinated with the in-between sounds and the stations just tuning in between. I love that. And then in 1959, we got started making a tape piece called Time Perspectives. Tape recorder that I had, it was possible to record by hand winding the tape in record mode, so that gave me a variable speed so I could do some interesting things with that. And I used the bathtub for reverberation and cardboard tubes as filters. I put microphones in a tube and then record sounds through the tube. Thank you.
what you get. It's on the down, it's on the bikes through the air. What you mean is dead spikes, it's like starting to flash. If you heard right, it's any good, they want to sound like a third strike. East Coast, no prep, and a third day, send a prep. We took trips, hit bricks, it's just a right.
created equal. Narcissism will no longer be suppressed, but worshipped as a virtue. Indulging one's impulses will become instinctual. Our identities will be defined by the pain we cause. Pure, unadulterated nihilism will be the only solution in the face of glorious death. In time, we will have our own religion, our own dynasty, and with it, we will wake the true fury of the world. And as man implodes in a wash of blood and silence, a new mutation will emerge. I will declare the dawn of innocence. Faith will be reduced to venomous platitudes. Morphine festivals.
Llegaste en el preciso momento para librarte de todos los tormentos y perturbaciones espirituales de tu vida material y espiritual. Lo malo no te alcanza, la lengua larga no te llega. En nombre de la acción de Babalú, que te dé muchas gracias. Santa Lucía, que te acompañe de noche y de día, que te devuelva tu vida en paz, fortaleza, tu vida material de su Cristo. Que así sea. Misericordia. Tómate esto para que te ponga totalmente bien. Thank you.
maybe in the back seat, listening to the sound of the motor and listening to the sound of my parents' voices being modulated by the motor. Listening to my father tune his shortwave radio, listening to the whistles and pops and static. I mean, I was always fascinated with the in-between sounds in the stations, just tuning in between. I love that. And then in 1959, got started making a tape piece called Time Perspectives. It was possible to record by hand-winding the tape in record mode, so that gave me a variable speed, so I could do some interesting things with that. And I used the bathtub for reverberation, and cardboard tubes as filters. I put the microphones in a tube and then record sounds through the tube.
Llegaste en el preciso momento para librarte de todos los tormentos y perturbaciones espirituales de tu vida material y espiritual. Que lo malo malo no te alcanza, los ojos malos no te miran, la lengua larga no te llega y lo malo malo no te vence. En nombre de la acción de Babalú, que te dé mucha salud. Santa Lucía, que te acompañe de noche y de tu día. Que te devuelva tu vista, tu paz, tu fortaleza, tu vida material y espiritual. Así sea. Misericordia. Tómate esto para que te ponga totalmente bien. Walking on the hot sand. She's naked. Death follows behind her. She is a seed of destruction. Qué voltaje, efectivamente. Bueno, vea. Recién salidito este señor ahí. Oiga, hermano, qué buen set, qué live tan brutal, brutal, brutal. Nos encanta compartir estas cosas en Rec. Nos sentimos muy, muy honrados de que usted venga aquí a compartir esa música. Entonces, muchas gracias por la invitación. Genial, genial parchar un miércoles lleno de energía, de música, el otro DJ y el parche, está brutal, encantadísimo, muy bacano. No, mi hermano, qué chimba. Háblenos un poco de la parte técnica de lo que usted hace ahí, que, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de tener un par de activaciones con Causel. Una fue en Selva Azul, ¿cierto? Uh-huh.
precisamente en la terraza de Rec, que por ahí en algún lado está rodando ese video. Hace por ahí un año. Un año, creo que hace un año por lo de la pandemia y eso más o menos fue hace un año, sí señor. Chévere. Y después también compartimos en Gigante Cervecería, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en esas máquinas que, bueno, gente como yo se queda ahí admirado de ver botoncitos y que y cómo suena? Cuéntanos, bueno, cuéntanos pues un poco. En realidad son sintetizadores análogos, ¿cierto? Lo chévere es que no hay un proceso digital, entonces la energía eléctrica que la prende es la misma energía que ellos transforman en sonido. Brutal. Entonces por eso, claro, disfrutamos por eso suena gordito. Ese sonido tan gordito y tan delicioso. En realidad pues el estilo de Kausel se basa en secuencias, ¿cierto? Son secuenciadores, digamos que no tan melódico, buscando un tecno un poco más oscurito, más industrial, ¿cierto? Más secuenciado, ¿sí? 8 pasos, 16 pasos, y lo que hago es jugar con esa electricidad, con ese voltaje, con los bajos que me da, con los brillos, modelar el sonido, moldearlo, ¿cierto? Irlo llevando. Y ahí está el proceso, ¿no? También tanto voltaje hace que tu cerebro empiece a chispear, empieces a volar, empieces y tal vez a veces a perder un poco el control. Entonces, creo que la mayor parte del aprendizaje se basa en controlar esa mente, ¿no? Claro, que se vuelve juguetona y te quieres divertir, pero hay un público que hay que atender, hay un ambiente que hay que sostener, hay una locación que hay que respetar. Pero también es divertido ese proceso, ¿no? Como de dejarse llevar uno un poco como artista de eso que estás hablando, dejarse llevar y de repente darte cuenta como, bueno, estoy compartiendo esto con muchas personas y estoy seguro que si lo haces ahí, te concentras en tu live, tienes un montón de personas ahí al frente que están en la misma sintonía, en ese mismo loop. Venimos en esas, sí, venimos en esas, aprendiendo sobre todo eso, de esa comunicación que tú logras con las personas a través del sonido, de las emociones, porque es muy sincero, ¿sí? Tú ahí no tienes un computador que te arregle la vuelta Sí, es muy sincero. Exacto, entonces ahí vamos aprendiendo sobre la vuelta. Chévere, porque también la pandemia nos ha dado la oportunidad de entrar como en unos momentos más introspectivos, de estudiarlos más, elaborarlos más el sonido, sobre todo pues porque técnicamente piden mucho tiempo, ¿cierto? Claro, mucho estudio, claro, conocer claro. cada perilla que hace. El hecho de que sea modular permite de que tú conectes las cosas y es como si tuvieras un instrumento abierto y es muy orgánico. Eso es lo chévere, que siendo una máquina tan máquina, permite que los sonidos y el flujo, ¿cierto?, de la señal sea muy orgánico y tú vayas y vengas y por ende le permite como mucha autenticidad para el artista. Claro que sí. Es muy divertido. Y por ende he optado por eso, sí, es como un performance, es un jam, es como coger una guitarra y darle y una batería y enloquecerse. Brutal. Y creo que ese es el formato que voy a seguir trabajando. Me gusta mucho tirarme al vacío, ¿cierto? Y saber qué te puede pasar con cualquier cosa. Bueno, tienes, digamos, en presentaciones como la de hoy o alguna que sea en vivo, digamos que tienes algo preparado en el estudio y dices, bueno, en el minuto 30 voy a hacer esto, o algo estructurado o simplemente venga a ver y va saliendo. ¿Cómo es la dinámica ahí? Sí, simplemente va saliendo, aunque mentalmente tú ya empiezas a crear unas estructuras, ¿cierto? En la mente, que depende de la emoción, del lugar, empiezan a aparecer. Entonces, no hay como tal una estructura en el tiempo determinado, pero sí hay un estilo, ¿cierto? Y ese estilo nos viene marcando pues con estos kicks fuertes, con estas descargas, con las voces que aparecen, ¿cierto? Me parece que también jugar un poco con los niches y con estas voces de los niggas hace parte. Eso te iba a preguntar también, le metes muchas vocecitas por ahí. Sí, me gusta porque el hecho de que sean como rapeados, ¿cierto? Claro. Te llevan un poco al andén, a la calle, al underground. Y también, de algún modo, es como un homenaje también a los tecneros de Detroit, ¿cierto? Y todos estos manes que estaban allá en esa
meca, mientras todo se derrumbaba, ellos construían. Hacían tecno. Sí. Entonces, me parece que es un homenaje. Y ahora vengo trabajando con un amigo, Ernesto, que me viene ayudando, pues, como en la parte de los diálogos, ¿cierto? Y esos discursos que empezamos a escuchar, sí, estos samples, que también generan una dialéctica, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y creo que dan una pausa, un discurso. Claro, claro. Entonces venimos trabajando en, ya sabemos que es más o menos una hora como lo que se viene presentando, y ya venimos construyendo a partir de los diálogos unos puentes, ¿cierto? Unas conversaciones entre ellos, que lo chévere es saber que eso, las personas están en su fiesta, están enfarrados, pero y subjetivamente cada uno, claro, interpreta cosas distintas, claro, de lo que está sonando. Claro que sí. Es muy chévere. Buenísimo. Bueno, bacán. Por última parte, queremos saber, digamos, cuando yo te conocí, me daban referencias importantes y bastante representativas de la parte visual, ¿no? Trabajas mucho, no sé si actualmente trabajas mucho con la parte visual, o al menos sí lo trabajabas. ¿Todavía estás con ese camello, o lo dejaste aparte, o cómo ha sido ese proceso? Pues digamos que ahora, como vienen pasando las cosas, ya el proyecto está más maduro, nos hemos presentado en distintos lugares. Mi ideal sería no tener que trabajar más, digamos, trabajar en la música, ¿sí? Okay. Ese sería el ideal. Pero sí, yo soy artista visual de Pereira y me gusta mucho el tema del diseño, el motion graphics. Brutal, me metí también al tema de, chévere, las visuales, estuve, uh-huh, con monstruos un tiempo. Y, exacto, haciendo el tema del bijing, ¿cierto? Uh-huh. Estando ahí con el artista, sintiendo el poder de los bajos, de los parlantes, estando al frente con la responsabilidad de manejar una pantalla ante tantas personas. Claro. Fue donde empezó a interesarme de como ello, si este controlador me permite manejar imagen, tal vez me permite manejar sonido. Audio, sí. Y como que el perilleo, ¿cierto? El no tener que estar pegado al computador, pues porque en eso me la paso todo el día. Entonces, como que ese es justamente un descanso. Ok. Entonces, sí, pues ahora esperando que se reactive todo para villear, porque también me encanta villear, iluminar esa pantalla y sincronizarla con el sonido. No, qué chimba. Es una chimba. Y le debo creo que al bijing, eso, que me haya llevado a las máquinas, que siguen siendo máquinas y controladores, pero al tema del sonido, que también son cosas similares, ¿no? En el sonido también hay contrastes, también hay saturación de color, también hay efectos, ¿cierto? También hay unos glitches, también hay transiciones, hay movimiento, hay formas, hay pesos, hay ritmos. Entonces, como que es un juego ahí mental que ya no sé cómo funciona, pero se comunican y se complementan. Chévere. Genial. Bueno, por último, digamos que en la parte de producción, digamos que, bueno, yo he tenido la oportunidad de verte en vivo y me parece brutal, pero tracks consolidados y hechos, ¿dónde los podemos escuchar? Bueno. ¿O cuándo? ¿O qué piensas de esa, bueno, parte? Bueno, pues sí, es más como una ideología, es una filosofía que no sé hasta cuándo me va a durar, porque veo que todo el mercado y toda la industria se mueve a partir de grabaciones, ¿cierto? Y producciones. Ah, pero a mí definitivamente me gusta es abrir la caja, aprender e irme. Sí, como que en realidad, por ahora... ¿Tienes tracks de una hora? Exacto. Ahí están, ahí sí, están los tracks. Sí, es un jam, es un viaje, es el modelado. Entonces, también porque técnicamente es difícil, digamos, escribir en este tipo de aparatos. Por supuesto, ¿cierto? Por supuesto, claro. Tú al otro día mueves una perilla y chao, ya cambia todo el sonido. Entonces también hay algo de dificultad que lo he tomado como excusa para también tirarme a decir, no, yo me voy a jugar ahí al live. Y bueno, creo que por ahora va a seguir divirtiendo. Y es buenísimo, y es divertido porque, es muy divertido, por ejemplo, sets como los de hoy, que estará colgado en YouTube o en Miss Cloud, si no lo permites. Serán piezas únicas, ¿no? Mañana, listo, Causal Live en X lugar, en X performance o lo que sea, no va a sonar igual. Y no hay un track que digas, sí, que hay muchos lives que sí sucede eso, ¿no? Como que es el artista el que tiene el track representativo, entonces, y de repente lo mandó y lo puso, la verga. Entonces, en tu caso, salió. Hoy puede que haya salido un synth así brutal o una percusión, bueno, qué sé yo, y ya mañana, entonces, según lo que entiendo y lo que me estás contando, ya mañana no salió. Ya chao. Ya no salió, y es un riesgo donde me la juego todos los días y como que, brutal, marica, porque si te sale mal,
pues te sale mal también, ¿cierto? Por eso yo creo que hay que estar muy auténtico frente al instrumento, hay que ser muy, muy original y sobre todo tener una paz y algo, porque él refleja cómo tú estás. O sea, sí, él sí, le dice al público cómo tú estás. Si tú tienes un problema o estás embalado, ellos te van a, se van a dar cuenta, a zafiar y te van a tirar al agua. Okay. Entonces, pero las redes sí, ahí está el Instagram, Cauce Live, el SoundCloud, Cauce Live, el YouTube, donde tengo un par de registros de fiestas también, donde se ve como pues perilleo. Entonces, Causel, que es el cauce del río que se crece y que baja y que se transforma y que por más que lo tentamos contener, bueno, él pero se sale. Ese río está brutal, está, va creciendo, está ese río. Muy crecido. Sí, sí. Bueno, hermano. No, bacanísimo, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, honrados, honrados nosotros acá. Muchas genial, gracias. El espacio está chévere, ver cómo también ha evolucionado. Hace un año pasado, ajá, pues viéndolo ya estaba súper lindo. Y pues a los DJs o personas productoras y sonistas que nos están escuchando, me imagino que saben que este es un lugar bienvenido, ¿no? Bienvenido siempre a todos, sí, a todos, super, absolutamente a todos. Muy contento de estar acá con ustedes, ahorita comer pisita, rico. Ya que está relajado, ahí sí comemos pisita, cervecitas acá por cuenta de la casa. Y bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, saludos a toda la audiencia y que tengamos rec para rato. Seguro que sí, así, así será. Chao a todos. Bueno, nosotros nos volvemos a ver en el Reconectados número 96 dentro de 8 días. Recuerden que todos los miércoles estamos aquí en www.recemisora.com en esto que se llama Reconectados, poniendo artistas, vea, por ejemplo, como hoy, no solo DJs, sino artistas que nos plasman la música electrónica de diferentes maneras. Tenemos una activación bien importante mañana en 5:40. Estaremos tocando LED, estará Seth con las visuales de Maca y estaré tocando yo desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Vamos a estar regalando entraditas para el festival del 2 de octubre. Y bueno, es un espacio bien interesante que vamos a empezar a agarrar ahí los jueves. La invitación, super, si mañana está por ahí o lo que quiera hacer, papá, sí, vamos y nos tomamos una polita allá. Van a ser sets largos, como nos gusta a los DJs, para que se la gocen allá. Y bueno, en general tenemos ahí un montón de activaciones que no queremos aburrirlos ahorita en el micrófono, sino los invitamos a que nos sigan en redes. En Instagram estamos como Reg Emisora, en Facebook Radio Electrónica Colombiana. Y por supuesto que sigan ahí la página www.regemisora.com, que ahí estaremos mandando un montón de noticias que se vienen para el fin de año. Así que bueno, gracias a todos los que nos escucharon y nos estamos viendo. Ahí queda musiquita del señor Andrés Amaya que queda en la programación 24 horas. Nos vemos mañana en 5:40. Un abrazo, chao. Chao.